Minuto 96. ¿Por qué odio a la América? Mi clásico es odiarlo, porque hoy representa a los intereses de una de las empresas más monopólicas, perseguidoras de la libertad de expresión, ocultadoras de información y enajenadoras de toda Latinoamérica. Me sé su historia, sé que no siempre perteneció a un montón de gángsters con pantallas y manipulación mediática como su principal arma. Sé que lo fundaron niños de 15 años con la ilusión de hacer deporte y convertirse en ganadores, sin las condiciones millonarias y manchadas de sangre que tienen hoy. Pero como cualquier club que se ha mantenido relevante desde la prehistoria del balompié mexicano, el América tuvo su golpe de suerte, pero no fue de una generación dorada de futbolistas nada más. Llegaron hombres que lo hicieron crecer y ser relevante desde afuera de la cancha, como Isaac Bessudo, el propietario en ese entonces de Jarritos en 1959, que 3 años después lo vendió al América por menos de $500,000, al tigre Azcárraga, o como su mismo padre lo apodó, el príncipe idiota, un hombre que se declaró a sí mismo soldado del PRI, una de las instituciones que se han encargado de hacer de este país el lugar donde las clases altas, déspotas, sin escrúpulos, escupen para abajo contra sus mismos trabajadores, el pueblo mexicano, sus mismas audiencias. Hablando en ese tenor, el millonario Salinas Pliego, o el personaje que le quieren representar sus community managers hoy en redes sociales, es tan solo la versión posmoderna y descafeinada del príncipe idiota, Azcárraga, quien tiene frases multicitadas por sus idólatras aspiracionistas como: México es un país de clase modesta muy jodida que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil, la clase media, la media baja, la media alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. El príncipe idiota siempre quiso hacer negocios y era un gran negociante. Todo lo que tocaba prácticamente crecía mucho más rápido de lo que se planteaba. Por eso es que desde que llegó al América, frente al mismo vestidor y los jugadores del club, dijo: yo no sé nada de fútbol, pero sí sé de negocios, y voy a convertir al América en un negocio bien administrado y redituable. Borró los orígenes humildes de un club en el que los chicos hacían sus uniformes con remedios de prendas usadas y competían por deportividad, para convertir al América en un club déspota, soberbio en toda cancha que se paraba, presumiendo superioridad por tener más que otros clubes, con un proyecto ambicioso como el Azteca en construcción, con todo el poder de la publicidad de la época, el más influyente del territorio mexicano, para venderse como el principal antagonista de las Chivas, que jugaban con puro mexicano, mientras ellos tenían para invertir en futbolistas extranjeros gracias al dineral que su dueño hacía como soldado del PRI, o entreteniendo a las clases jodidas que consumían el entretenimiento para idiotas. En palabras no mías, sino del mismo tigre Azcárraga. Respetables los orígenes de la América, pero jamás respetables los intereses e ideologías clasistas de su principal figura, que, poniendo en contexto, Televisa se ha hecho grande como empresa, escupiendo a la misma gente que le da de comer, su audiencia. Si usted, aficionado de la América, va a venir a insultar en los comentarios porque le ardió o simplemente no entiende el planteamiento, veámoslo así: el americanista apoya a un club que se hizo grande de la mano de un empresario que veía inferiores a los que no pertenecían a la élite político-empresarial de este país. Vamos a tratar de predecir lo que me van a decir, que es fútbol, no ideologías, no política, pero está muy alejado de la misma realidad ese planteamiento. Todo negocio está conectado en este país, y aunque esto solamente sea un juego de 22 tipos tras un balón, mueve muchísimos dólares, por lo tanto, intereses. Irle a un equipo de fútbol es como una militancia política, como una religión. Tienes que saber qué es lo que lo rodea, qué es lo que representa. El deporte, además del opio de los pueblos, de una competencia, es en ocasiones una extensión de la guerra misma, una representación simbólica de clubes enfrentando filosofías, sentidos de pertenencia e intereses opuestos, de ciertas instituciones regionales, educativas o políticas. El que sigue ciegamente un partido político, o en este caso un equipo de fútbol, sin saber qué ideas profesa, se vuelve un pollo sin cabeza, manipulable, que consume toda la basura que le dan sin un filtro. Tuve el privilegio de ser formado en la misma Universidad Nacional de México, que me enseñó, desde mi origen cecachero, a cuestionarlo todo. Me dio ese filtro para cuestionar hasta las mismas formas que tiene la universidad, y entiendo que tampoco está absuelta la UNAM de pertenecer a la grandísima lista de instituciones grandes del territorio nacional en las que tenía y tiene hoy influencia la casta política priista, empezando por el hoy rector de la universidad, la otra lacra, solapador de criminales, lavadora de dinero, Enrique Graue, que le empeñó ya los derechos a Televisa para transmitir a Pumas por años y años, y que mientras que yo estoy acá vomitando bilis, él seguramente tendrá una cena después del Clásico con alguna gente allegada a la América. Todos los dueños del fútbol mexicano son amigos, se reparten el pastel entre ellos y no dejan que entren inversionistas externos, y son de la misma élite que todos los días escupe al pueblo mexicano, rectificando una superioridad meramente económica. Será lógico entonces que yo dedique un video de más de 10 minutos hablando de una rivalidad deportiva como si fuera asunto de vida o muerte. No lo sé, ya usted sacará sus propias conclusiones al final, pero esta semana antigallina es para tirarle con todo al equipo que no tolero, desenterrar sus históricos robos, su falta de identidad que compró a billetazos y compensa con un ego elevadísimo, diciendo ódiame más, pero a la mínima que los insultas, que les planteas que su equipo es realmente una basura inflada por una televisora, no la aguantan. Si dijeran esa misma frase gastada con la intención literal de que los odiemos, no tendría ningún sentido que contestaran, al contrario. Como las mismas clases de élite que manejan el negocio del fútbol mexicano, solamente se reirían y se limpiarían las lágrimas de risa con billetes, o en este caso, con los títulos conseguidos. ¿Ven, americanistas, cómo no pertenecen a la élite que Televisa les quiere vender que pertenecen? ¿Ven a qué me refiero con esa manipulación masoquista de la que son partícipes? Como los especímenes del síndrome de Estocolmo que son, el América, en toda su historia de más de 100 años, no tiene una cantidad exorbitante más de títulos que sus tres principales perseguidores. ¿Es un buen equipo de fútbol? Sí, pero el gigante que nos quieren vender su televisora y sus periodistas no es. Y Pumas lo enfrenta este sábado. Me van a venir a decir que es un equipo mediocre Pumas, manejado por priistas igual, y hasta cierto punto trato de mantener congruencia. Mi equipo de fútbol no es especialmente exitoso, es de los grandes el que menos vitrina tiene. Pero entonces, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué cambiar el árbitro en una final? Recuerdo de Querétaro. El de Querétaro era un árbitro. Bajó al vestidor y cambió al árbitro en narices de nosotros los reporteros. Unos lo dijeron, muy pocos, otros se lo callaron como siempre sucede. ¿Y qué pasó? Salió Urrea que manejaba pronósticos deportivos en Cuernavaca. Y el América a los pocos minutos tenía un penalti a favor. Y la misma jugada iba al campo de los Pumas y no lo marcaba. Ganó la América. ¿Por qué los otros tantos arbitrajes dudosos? Delgadillo dio por bueno un gol a la América que jamás entró a la portería. Un cabezazo de Franky Oviedo que claramente picó fuera de la meta. ¿Por qué llevarte algunas de mis figuras? Empezando por el Judas de Enrique Borja, que hoy se las da de Puma en las transmisiones de tus canales, la momia esa. O Hugo Sánchez, Ábrelo Luna, tu titular Luis Fuentes, o el golpeador de Luis García. Me podrán recordar goleadas y goleadas recientes perpetuadas por jugadores que han estado en esta institución que para mí ni de primera división eran, pero al menos mi identidad pertenece a la universidad, a la clase del país que cuando recibió un golpe horrible e histórico en 1968, tus periodistas, americanistas, sus empleados serviles, dijeron cosas como se armó un zafarrancho nada más, o entre Díaz Ordaz y el caos prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. Quieren vender en sus pantallas que es un simple partido de fútbol, y lo es hasta cierto punto, pero ideológicamente representa la batalla de día a día del trabajador y el estudiante que se enfrentan a un sistema despótico que lo quiere pisotear, y no tiene ningún empacho en silenciarlo si es necesario. Nunca hay que pasar por alto la historia de ningún club, y cómo la gente de Televisa repudia a los que no pertenecemos a su élite, a los estudiantes, a los trabajadores, a los mismos pobres, y por eso menciona a la América, parafraseando al periodista argentino Raimundi, porque a ellos les gusta celebrar la mentira, les gusta hacer una mentira, y los nombro porque son todo lo que no queremos ser, de aquí hasta el último día de nuestras vidas, el príncipe idiota, las gallinas, Emilio y la p*** madre que los parió a todos. El sábado, Pumas representa esta batalla histórica en el campo de juego, de las clases rebeldes contra los de arriba, esos que se sienten ganadores desde que empieza el torneo. Gane el que gane, esa es la definición de esta rivalidad, por eso es un clásico, por los polos opuestos en los que se encuentran ambas escuadras en la realidad socioeconómica y política mexicana. Y sí, te odio más. Soy antiamericanista y me cago en todos los americanistas con micrófono que se dedican a inflar el globo de un equipo que jamás ha sido lo que nos quieren vender, que los justifican en las derrotas y en las victorias los ponen a la altura del Real Madrid. José Ramón, uno de los periodistas que ayudó a impulsar esta rivalidad, tuvo razón. ¿Usted cree realmente que un equipo de grandeza que tiene el empaque económico de una empresa poderosa como es Televisa en medio, una empresa que maneja perfectamente todas las armas de los medios de comunicación, que sabe aglutinar, que sabe manipular, que sabe inducir al público a seguir a la América y hacerlo grande como si fuera un producto que compra la gente? Eso es lo que se ha hecho con el América, un producto que compra la gente, pensando que siempre juega maravillosamente, cuando hay muchas veces que ha dejado mucho que desear lo que ha hecho la América. Si te gustó el capítulo 44 de Minuto 96, no te olvides de suscribirte, ya que eso ayuda a que el algoritmo recomiende más este contenido. Y si eres americanista, una disculpa, pero es una rivalidad deportiva. Solo expongo por qué no soporto a tu equipo. Allá afuera somos humanos y fuera de los colores y el show del fútbol, somos amigos. Dino a la violencia. Y ahora vamos, lo dije en serio, Y ahora vamos con los saludos a los comentadores de este canal. Saludos a Kelly Kenaro, Nico y a su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Eduardo Mondragón, El Jarmán, Hugo Morelos, Abinadir Rojas Luna, Leo Díaz, Alberto Hernández Moctezuma, Gil Ramírez y su esposa Silvia, David Reyes, Montoya Bryan, Juan José Cortés y su hijo Alejandro, Toy Boni, Mito Titani, Momo 4023, Adán Luz, Babyface, David Juárez, Mouti, José Abraham Ramírez Ambrosio, Luis Alberto Sánchez, KRQ11, Juan el de Marfil y su hija Yatsiri, Néstor Pérez y al grupo de Watts de Pumas, Álvaro Leiva, Diego Amezcua Guzmán, Jorge Gómez, César Morales, Cien Punk, Alejandro Tapia Z, Hazael Benítez, Andrés Ávila Arellano, Dylan Quijano, Ichbin Juan Max, The Flood Killer, Itán, Morten Wold Johansen, Rocco Arreola, Lágrimas Negras de un Vampiro, David Jaime, Ricardo Martínez, Eureka Noticias, Juventino Martínez, José Luis Solís, Brandon B, Emanuel Camacho Hurtado, David Teodoro, Sark, Arturo Logan Martínez, José Tadeo Macías Medrano, Alex Said, Gael Serna, Óscar Espinosa, Pedro Peter Castrejón, El Puma Velázquez, Arturo Solís, Carlos Castañeda, Puma BJ, Marco Pérez, Gonzalo Jiménez, Gustavo Almada y Ángel López. Gracias por ver este episodio y comentar de antemano. Yo soy un Jorge del 96, más antiamericanista que nunca, y nos vemos el próximo episodio. Gracias.